Bueno, me tengo que ir, tengo que seguir con mi día. Ah, tan rápido, pero le estábamos pasando bien. Sí, la estamos pasando muy bien, pero yo pensé que nos estábamos juntando para tomar un café y no que pase. Sí, tienes razón. No, no te preocupes. Nos vemos más tarde. Te lo prometo. Entonces hablamos por WhatsApp. Por WhatsApp. Nos vemos. Chao. Ahora sí encontré el amor de mi vida. Danke, mein. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich. Du bist sehr schön. Ella no es tu tesoro. Tu tesoro soy yo, Carlos. Quédate contigo. Quédate contigo. Quédate contigo. Quédate contigo. Quédate contigo. Quédate contigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! Mami, mami. ¿Está bien? Fue una pesadilla. Ah. Eso tiene que haber sido una bien fea. No creas. Era hermosa. ¿Cómo? Ay, no me hagas caso, yo me entiendo. Disculpa si te desperté con mis gritos. No te preocupes, mami. En cambio, yo sí tenía un sueño bien bonito. Ay, ¿qué soñabas? Ay, estaba soñando que estaba en Alemania, ¿ya? En una piscina. Estaba nadando. Y alrededor de la piscina había muchos niños, muchos que yo había operado del labio leporino. Entonces, seguí nadando y nadando hasta el otro extremo de la piscina. Y cuando llegué ahí, me estaba esperando. ¿Quién? 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 No sé. No sé, tú me despertaste con tus gritos. Pero trata de recordar. ¿Era yo quien te esperaba? No. No, no. Era... No me vas a creer. Era... Morgana Centurión. No, no, no. Albert Einstein. Albert. Ay, yo creo que es mejor seguir durmiendo para ver si puedo tener mi conversación con Albert. Hay que dormir. Ah. Luciana, Luciana. Manolo, por favor. Sí, tengo que decirte algunas cosas. Mira, ya nos dijimos todo lo que teníamos que decir. No, no, yo creo que todavía faltan muchas cosas por decirnos. Manolo, Manolo. Son cosas muy importantes para mí. Discúlpame, pero nada de lo que me digas va a hacer que yo cambie de opinión, ¿ok? Tal vez lo que yo diga no, pero
pero sí lo que dice tu horóscopo. Escucha, por favor. Capricornio, te reconciliarás con tu ex y vivirán momentos de mucha felicidad. Dale, dale una oportunidad al amor. Dale una oportunidad al amor, o si no te vas a quedar solterona. El horóscopo lo escribes tú. No, ya no, ahora lo escribe una vidente, ¿verdad? Bueno, y es muy acertada. No me interesa si lo escribe la bisnieta de Nostradamus. ¿Ah? Yo lo único que quiero es que me dejes tranquila. Yo conmigo vas a estar muy tranquila. Vas a estar muy tranquila, Luciana. Siempre has estado bien. No, no me trates así. Manolo, prométeme que me vas a dejar en paz, por favor. No, no te puedo dejar en paz, porque si te dejo en paz a ti, yo no voy a quedar en paz y no sería justo. Escúchame, lo nuestro se terminó. ¿Ya? La relación terminó. Mira, una relación es como un tiburón, ¿entiendes? ¿Como un tiburón? Sí, o sea, si deja de andar, se muere. No sabía. Sí, y en nuestra relación ya ese tiburón se murió. No, no, mi tiburón sigue vivo y coleando. Bueno, que se vaya a otro mar. No, si quieres un mar, que es calientito. Manolo. ¿Tienes otro tiburón? ¿Tienes? ¿Y se puede saber? Sí, hay otra persona. Cuando al mirarnos ya decimos todo. ¿Quién es? Ah, no. No, ya. Ya sé quién es ese otro tiburón. Y sobre todo nuestro amor. Llegó la noche y no puedo dormir. ¿Será que tú estás pensando en mí? Dicen que nada es para Gabes. De tela, de love. De love. Carlos, ¿qué estás diciendo? Tenedor, plato, cuchara. No, a mí el alemán siempre me pareció un idioma bastante complicado. Parece como si estuviera molesto, doctor. No, es la pronunciación. Ese no siendo como Nihongo, pues. Lengua japonesa, siendo más melodiosa, bonito, suavecito. ¡Foku! ¡Sara! ¡Supum! No entiendo por qué practicas tanto el alemán. ¿Acaso no vas a tener un traductor en esa universidad a donde vas a ir? Sí, hay un traductor, pero quiero practicar para cuando estemos paseando por Berlín. ¿Cierto, mami? ¡Ay, qué lindo sería irme de luna de miel a Alemania y hospedarme en un castillo! ¡Ay, es una excelente idea, Fernandita! Ay, no sé, Nona. Es que Joel quiere ir al Caribe. Pero convéncelo. Podríamos ir y encontrarnos con Carlos, ir juntos. No, la verdad es que no creo que quiera. Además, Carlos se va antes de la boda. Bueno, me vas a perdonar, pero yo tengo que irme. ¿A dónde vas? Recuerda que tengo que ver a Morgana para ir al conversatorio con el médico alemán. Voy contigo. Mami, Morgana consiguió solo 2 cupos. Entiendo. ¿Me parece? ¿O estás celosa? Para nada, no. Bueno, pues no tendría razones para estarlo. Ya sé. Ich liebe dich, mein Schat. ¿No? Te veo luego. Chao. Auf Wiedersehen, Carlos. Chao. O sea que eso quiere decir que mi papá... ¿Por qué mencionas a Miguel Ignacio? No, por nada. O sea que está detrás de ella. Seguro, no sé. No me gusta nada esa tipa. Es regia la maldita.